estratégico para quebrar el poder de los capitalistas, para derrotar al imperialismo, es construir una gran fuerza militante. Que no hay fusión real de la izquierda y el movimiento obrero si no es interviniendo en cada una de las luchas de los trabajadores, enfrentando a las patronales, al gobierno y a la burocracia. Tenemos el objetivo de que el poder de los trabajadores sea el preámbulo a lograr una sociedad sin explotación, la sociedad comunista, donde haya verdaderamente libertad e igualdad para los trabajadores y no una sociedad donde solo un puñado de propietarios son los que se quedan con el grueso de la riqueza social. Acá pasaron los compañeros de Sanón y Donnelly, que son un ejemplo de lo que hay que hacer cuando las fábricas cierran. Ocuparlas y ponerlas a funcionar bajo el control de los trabajadores, peleando por su estatización. Paso a la juventud, paso a la mujer trabajadora, a seguir recuperando comisiones internas, cuerpos de delegados y los sindicatos para echar a la podrida burocracia sindical. Si en realidad queremos transformar la vida, tenemos que aprender a mirarla con los ojos de las mujeres. ¡Viva la lucha de las mujeres por su emancipación! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el Partido de la Revolución Socialista Mundial! El Frente de Izquierda es la única coalición política nacional que levanta la perspectiva de la independencia de los trabajadores de los partidos de los capitalistas.